Estamos el día de hoy aquí es una consecuencia de lo que ha pasado sobre todo en las últimas 3-4 semanas. Hemos recibido presiones, persecuciones en las calles atroces. Nosotros teníamos la esperanza que el Ejecutivo presentara algún proyecto en sesión extraordinaria. Estuvimos esperando hasta última hora. La semana pasada ya vimos que en ese documento que envió a Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa no había un solo proyecto que tuviera que ver con la regulación de las plataformas tecnológicas, y por ende entendemos que el gobierno simplemente lo que ha hecho es patear la bola. Nosotros creemos que en estos momentos el gobierno solo tiene una salida para las 18.000 familias, que es lo que estamos pidiendo hoy aquí, que es una moratoria o una derogación del decreto ejecutivo de la administración anterior, de don Luis Guillermo Solís, para que dé una tregua mientras el Ejecutivo busque una solución en la Asamblea Legislativa a algún proyecto que regule las plataformas. Nosotros sí estamos dispuestos a pagar impuestos, sí estamos dispuestos a pagar un canon, sí estamos dispuestos a hacer declaración de renta. En definitiva, sí estamos de acuerdo a una regulación justa y a nivelar la cancha. Lo que ocurre es que los señores taxistas, desde ya hace más de 2 meses, lo que buscan es simplemente seguir con su monopolio y ya no están dispuestos ni siquiera a sentarse a negociar un proyecto de ley.